Bien, con el diario del lunes vamos a abordar un tema muy espinoso que acaparó páginas muy interesantes y polémicas en la edición de ayer de Perfil Córdoba. María Esther Romero, la maternidad subrogada y causas en la justicia federal. Bueno, hace 2 meses aproximadamente comenzó una investigación en la Fiscalía Federal número 1 de Enrique Senestrari respecto a la sospecha de que en algunos centros de fertilización asistida se propiciaba la maternidad subrogada, es decir, cuando hay una pareja del mismo sexo o una pareja donde la mujer no puede gestar un niño, poder subrogar el vientre, es decir, que haya una madre gestante, un acuerdo entre esta mujer y la pareja que tiene la voluntad procreacional, es decir, de ser mamá y papá, y no pueden, para que esta mujer gestante, no madre, gestante, lleve en su vientre el embarazo. Cuando el niño nace, lo inscribe a nombre de la pareja que quiere ser mamá y papá. De la mamá que lo encargó. Exactamente. Digamos. ¿Qué pasó? En el año 2015, cuando se reformó el Código Civil, se intentó avanzar con una ley de buenas prácticas o que establezca límites, reglas para este convenio, contrato entre las partes. Pero hubo una oposición bastante marcada, la Iglesia Católica, entre ellas la institución que más se opuso, y naufragó esta ley, quedó un vacío legal que ha generado en todos estos años que la práctica siga, pero a decir o con el protocolo y el criterio de cada juez de familia, que es quien autoriza la inscripción del niño, porque ese es el punto. Ahora, sin una ley, sin una legislación. Exactamente, pero hay casos. En el foro de familia, en los últimos años, hubo por lo menos 25 autorizaciones de los 8 jueces de familias previas durante el embarazo o también cuando nace el niño y dicen hay que inscribirlo en nombre nuestro, por más que la mujer que dio a luz sea otra. Bueno, le voy a preguntar a nuestro invitado, el legislador Rodrigo Agrelo, quien tiene una marcada y reconocida posición respecto a este tipo de situaciones, si conoce de alguna denuncia por trata a partir de los casos de maternidad subrogada en Córdoba. Legislador Agrelo, bienvenido, hola. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ya sabemos, bueno, queremos conocer un poco su opinión respecto particularmente a esto de la maternidad subrogada, pero particularmente también si conoce de alguna denuncia por trata en tribunales federales. Mira, no me llama la atención que este tema haya derivado en una denuncia por trata, ¿no? Lo primero que hay que preguntarse acá es si una persona puede ser objeto de un contrato. ¿Una persona puede ser objeto de un contrato? Es que está la persona del niño por nacer y el contrato subyacente entre las partes, que además a veces es explícito, es formal, firmado, como he visto en algún caso, tiene una obligación, que es la procreación del niño y la entrega del niño. ¿Podría ese juez que autorizó, si la mamá gestante se opone a inscribir el niño como hijo del matrimonio ese que lo encargó, se opone a eso y dice, es mi hijo? ¿Por qué? Porque el artículo 562 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que las personas somos hijos de quienes nos han dado a luz. Es decir, que esa mamá podría negarse y el juez obligarla a cumplir con aquello que él autorizó. Ahora, doctor, en los casos que al menos nosotros trabajamos, porque esto no es la primera vez que cubrimos esto como noticia, hace varios años hemos cubierto, incluso tuve la oportunidad de hablar tanto con la pareja que decidía ser mamá y papá, como con la mujer gestante. Los jueces tienen mucho cuidado cuando llegan estos casos a la justicia de analizar en qué situación está esa mujer gestante y si está totalmente de acuerdo. Firman un fallo y una resolución cuando están convencidos de que justamente no se va a producir un evento como el que usted está diciendo. Claro. Así todo, hay unas denuncias por tratas de personas en la justicia federal, ¿no? A ver, es una mirada adultocéntrica del asunto.
una mirada adultocéntrica. Ahora, nuestra posición es que, como existe un principio que se llama el del interés superior del niño, artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, lo que hay que poner por encima de la voluntad, de los deseos, de aquellas necesidades que tienen las personas adultas, hay que poner en el centro del asunto al niño, qué es lo que falta en este tipo de fallos. Poner en el centro del asunto al niño y ver cómo será la vida de este niño que de pronto puede descubrir a lo largo de su vida, de su existencia, que su origen está en una especie de transacción comercial. Estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de cosas. ¿Usted cree que no debería ser aprobada la maternidad subrogada? Yo creo que es. Primero creo que la mujer no es una cajita feliz. A ver, tanto creemos y queremos nosotros la dignidad de la mujer que de ninguna manera puede ser la portadora simplemente abstracta de un niño que viene para otro. Eso es un ataque desde mi punto de vista, ¿no? Un ataque a la dignidad de la persona, de la mujer. Aún cuando ella lo decida, siendo adulta y con libertad. Yo también podría decirle a usted que deseo donarle un brazo o un ojo. Y podría, me autorizarían porque mi voluntad es esa, no todo lo que queremos. Mire, ni todo, es interesantísimo el debate, porque ni todo lo que la ciencia puede hacer se debe hacer necesariamente. Por eso existe la bioética, ¿no? Por ejemplo, he visto un chico muy joven que está estudiando una cosa muy interesante. Ahora vienen chips que te los pueden poner en la cabeza y te pueden modificar tus recuerdos, tus emociones, tus pensamientos. ¿Hasta dónde podría usarse eso? A ver, podríamos decir que si es para, por ejemplo, bloquear un trauma, un accidente tremendo, un abuso sexual, algo que no me deja vivir, y uno podría decir, se puede usar, ¿cierto? Ahora, en cualquier situación se puede usar, ¿a cualquiera se lo puede autorizar a que se le inserte eso? A ver, hay que pensar. Ahora, doctor, sí. Si prohibimos, ¿qué es peor, digamos? No tener una ley que regule con buenas prácticas a lo que ya se hace. A ver, yo le voy a porque dar si ¿hay no algún en este punto vacío, intermedio claro. En su posición? Lo que pasa es que, a ver, por eso justamente lo que estamos hablando, no es que se sacó, yo leí un fallo, ayer justamente leí un fallo con motivo de la publicación que ustedes habían hecho, donde justamente hablaba de todas las posibilidades que hoy tiene la ciencia, etcétera, etcétera. Le voy a decir algo que la ciencia va a lograr seguramente. Un día se va a lograr que en un útero artificial una persona sea concebida. Una persona sea concebida en un útero artificial. Ahora, vendrá alguna persona que desea ser padre y dice, yo quiero tener y tengo derecho a ser padre, consecuentemente autoríceme a engendrar una persona en ese útero artificial. Vamos a juntar los gametos, ¿cierto? Vamos a ponerlo ahí en ese útero artificial y ahí va a pasar 9 meses hasta el día en que nazca y como yo tengo derecho a eso puedo lograrlo con una autorización suya. ¿Eso sería motivo de regulación o atenta contra la dignidad de la persona que es el niño? Nunca nos olvidemos del niño. Yo siempre veo que el análisis, el abordaje es muy adultocéntrico. Es ¿qué quieren los adultos? ¿Qué desean los adultos? La autonomía de voluntad de los adultos. Fíjate que han llegado los jueces, perdón si me extiendo, han llegado los jueces a derogar la ley. Los jueces no están para crear leyes. Claro, el artículo que usted mencionaba, pero que hay un madre es quien da luz, ¿no? Pero ese, a ver, el artículo 562 del Código Civil, por algo existe. Madre de una persona es la que lo dio a luz, incluso en las técnicas de reproducción humana asistida. Eso lo dice el Código Civil. Hay jueces en Córdoba que han dicho, no se aplique este artículo. ¿Cómo no se aplique este artículo? Usted no tiene facultades para derogar. Y crean otro, dicen, inscríbalo como si fuera un adoptado. ¿De dónde sacó eso usted que se puede hacer eso? Así que usted derogó un artículo y creó otro. Cuando en realidad lo que tiene que hacer el juez es armonizar el conjunto de la legislación y aplicarlo de un modo justo. Y eso es lo que está faltando. ¿Usted es crítico del criterio que están aplicando los jueces de familia de Córdoba? Absolutamente. Creo que agravia la dignidad de la mujer y que desatiende el interés superior del niño, que no tienen derecho a ser de los niños el objeto de un contrato. Yo creo que es así.
O sea, volviendo a al comienzo, ¿no? ¿Usted cree que no debería autorizarse, que no debería existir la maternidad subrogada? Yo creo que no. Yo creo que no, porque justamente... ¿Pero qué hacemos si se da? Bueno, a ver, ¿qué hacemos si se da? Habrá que resolverlo si se da, pero una cosa es que se dé y yo tenga que resolverlo, y otra cosa es generar toda una legislación favoreciéndolo. Son dos cosas distintas. Hay muchas... No, no es favoreciéndolo, es contemplando las situaciones... ¿Pero una legislación de quién? ¿De los jueces? Claro, no, ¿cómo de los jueces? No, no, el Parlamento, cuando discutió este tema, en el año 2014, 2015, sí, hasta que se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial, expresamente dejó de lado una regulación de este tipo. ¿Por qué? Porque no se puede regular aquello, había un anteproyecto, y hay un juez que lo dice en un fallo y lo toma exactamente al revés de lo que fue. Se deja de lado esa regulación porque dice, si yo me pongo a regular favorablemente esto, lo que estoy haciendo es atacando un principio que la Argentina ha adherido, que es el principio del interés superior del niño y de que las personas no somos medio de otras. No somos medio de todo, entonces no podemos ser objeto de un contrato. Por eso empiezan a pasar estas cosas que advertimos. Sí. Ahora, hay 8 denuncias, creo que es, en los tribunales federales. ¿Por qué? Porque como consecuencia de esto, empiezan a producirse verdaderos desatinos. Agarrar a alguna mujer vulnerable en algún lugar con necesidades que parece que viene a hacerles un favor a personas que quieren ser padres, que tienen, yo comprendo el sentimiento, 20 años ejerciendo el derecho de familia, así que bien, claro, verán si habré visto sufrimientos de gente que quiere ser papá y mamá, ¿no? ¿Sí lo he visto? Sí, lo que vamos a aclarar, digamos, sí, antes de terminar, es que en la justicia federal no ha trascendido todavía ningún detalle, no hay personas imputadas, simplemente... Pero se sabe que hay casos. Hubo allanamientos porque, ajá, hay una denuncia que llegó... Respecto a esto que bien describía el doctor Agrelo, de mujeres en situación de mucha vulnerabilidad que eran captadas aparentemente para que durante 9 meses, digamos, llevar adelante un embarazo a cambio de dinero que pagara, digamos, un matrimonio, una familia, para tener hijos. Bueno, todo un caso y todo un debate. Doctor Rodrigo Agrelo, muchísimas gracias. Gracias, muy amable, a ustedes. Arrancó diciendo el doctor Agrelo, no extraña que ocurran estos casos, siendo que la legislación o los casos están como están. Bueno, para la polémica, le agradecemos a usted que pueda, por cierto, participar y sumarse a esta discusión. Vamos a la última pausa en instantes. Bancor y un lanzamiento de créditos hipotecarios. Hablamos del tema en el siguiente bloque.